Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada el día de hoy, veñan de Yara, Guataña, en día lleva, vaya para enseñan de este día, Peñero vive. Estamos con el libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, luego del 9 al 13. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Queridos amigos, esto es lo más grande y lo más maravilloso que nosotros podemos escuchar y podemos decir también cada uno de nosotros que estamos en este camino. Ayer, entero de Teagina, queremos dejar huellas, huellas en el corazón de los hombres, huellas en el corazón de la sociedad, huellas en el corazón de nuestra familia. Pero sobre todo dejemos huellas positivas, las huellas del amor, las huellas de la generosidad. Y por eso aquí el autor sagrado del libro del Eclesiástico nos está diciendo también, iniciando luego este capítulo, qué lindo es elogiar a los antepasados de nuestra raza, aquellos que no cayeron en el olvido ni desaparecieron. Ama Ereobea, a porque ñañebia ama y te lleva. Haya ya pobeñan de yara yure haishañan de. Entero betea jetamba eoreco, haya huereco, lleva peñan de nenonde, vendas a ella y fácil página. Pero con la gracia, la fuerza, el Espíritu del Señor, ciertamente que vamos a poder vencer. Es la gracia de Dios que nos acompaña. Y por eso tenemos que dar este camino, este paso. Que ojalá que nosotros también, como estos grandes hombres, en la historia de la humanidad podamos dejar ese granito de arena. No es ciertamente para engrandecernos, orgullecernos, Shela Shevalea, no, queridos amigos, sino que es justamente porque fuimos capaces de entender lo que Dios dejó en nuestro corazón, lo que Dios sembró en nuestra vida y que nosotros hemos ofrecido cabalmente y en la justicia a los hombres de nuestra comunidad esas riquezas de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.